Una comunidad escolar que pretende ir al ritmo de los tiempos debe involucrarse en la actualización permanente de su proyecto educativo, en los proyectos innovadores y en las actividades formativas que favorezcan el desarrollo académico y humano y faciliten la integración de los alumnos en el mundo que les toca vivir. A lo largo de estos años, en el Instituto Valle de Camargo hemos generado los recursos adecuados y creado las condiciones necesarias para poder desarrollar un conjunto de programas innovadores entrelazados que nos permitan afrontar la enseñanza del siglo XXI. El Instituto Valle de Camargo oferta los tres tipos de enseñanza en la etapa de secundaria, es decir, la educación secundaria obligatoria, el bachillerato en las modalidades científico-tecnológico y humanidades y ciencias sociales, y la formación profesional en los ciclos de grado medio en gestión administrativa, peluquería y explotación de sistemas informáticos, y los ciclos de grado superior en administración y finanzas, estética y telecomunicaciones. Nuestro centro ha querido plasmar su propio carácter elaborando y poniendo en práctica tres proyectos esenciales: el educativo, el curricular y el organizativo de centro. Son documentos imprescindibles para regular la autonomía pedagógica y organizativa del instituto, al igual que la convivencia en el mismo. De ellos se desprenden, entre otros, los siguientes compromisos: una educación en libertad y disciplina, integrada en una convivencia que respete todos los valores democráticos; una formación integral y una formación científico-técnica y humana adecuadas; la potenciación de las lenguas extranjeras; la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta metodológica; y una proyección institucional más allá del aula que favorezca la educación en valores, el contacto con el sector empresarial y el intercambio de culturas en el ámbito internacional. Para dar la respuesta adecuada a las necesidades educativas que surgen en cada momento, estos planes se perfeccionan y modifican continuamente, incorporando además nuevos proyectos. Compensar desigualdades, dar la respuesta adecuada a la diversidad de capacidades, intereses, expectativas y motivaciones del alumnado. Favorecer la cooperación entre el profesorado y las familias y, en definitiva, mejorar el rendimiento escolar del alumno, se viene desarrollando desde el año 2005 el Plan de Atención a la Diversidad, con un éxito notable en la enseñanza obligatoria y un índice de calificaciones positivas que en primero y segundo supera el 90%. Además de los apoyos y refuerzos educativos, forman parte de este programa, entre otros, el programa Labor ESO, el Plan de Interculturalidad y el Plan de Acción Tutorial. El Instituto Valle de Camargo ha acogido iniciativas variadas para fomentar y mejorar la competencia comunicativa, lectora y escritora de todo el alumnado, a través de la biblioteca escolar y participando activamente en los programas del Ministerio de Cultura, encuentros literarios y por qué leer a los clásicos, además de otros proyectos locales como el concurso literario El Pozón de la Dolores. Asimismo, nuestro instituto ofrece un servicio permanente de biblioteca tutorizada, con un total de 7.672 volúmenes y con acceso a internet desde varios equipos informáticos. Permanece abierta en horario ordinario y de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Con el fin de dinamizar el uso de nuestra biblioteca, hemos creado recientemente un club de lectura abierto a toda la comunidad educativa. Celebra reuniones mensuales y tiene como objetivos promover y difundir la lectura de calidad entre todos los miembros de la comunidad educativa y propiciar el encuentro y el diálogo. Nuestro instituto ha hecho una fuerte apuesta por la potenciación de las lenguas extranjeras y ha mantenido desde su creación
una trayectoria clara de apertura e intercambio cultural con el resto de Europa dentro del marco de programas europeos como Lingua Sócrates, Comenius, Petra, Leonardo da Vinci y Erasmus. Todo esto ha culminado con la implantación de programas de enseñanza bilingüe y está reforzado con el Global Classroom y con auxiliares de conversación nativos, así como con viajes lingüístico-culturales, intercambios escolares y aprendizajes virtuales a través de proyectos e-twinning. Las tecnologías de la información y la comunicación están presentes en nuestras aulas y laboratorios y se utilizan como recursos que optimizan la metodología en la enseñanza de las distintas materias. Se impulsa de este modo la mejora del proceso de aprendizaje de acuerdo con las necesidades de una sociedad del siglo XXI. Nos comunicamos con las familias prácticamente en tiempo real mediante el sistema de gestión docente que tenemos en funcionamiento. Asimismo, la Consejería de Educación está poniendo en marcha una intranet entre sus centros educativos. La nueva plataforma digital Yedra favorecerá notablemente la comunicación con la Administración y la comunidad educativa. La preocupación por el cuidado del medio ambiente es una de las señas de identidad de nuestro centro. Nuestros proyectos educativo y curricular están impregnados de este aprendizaje y sensibilizados con el medio natural que nos rodea. Mediante el programa Aprender Enseñando, los alumnos con más conocimientos ayudan a sus compañeros fuera del horario lectivo, reforzando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos reunido recientemente a profesores, alumnos, empresarios, sindicatos y administraciones para dar un impulso a la formación profesional y destacar la importancia que puede tener en la generación de empleo y en la revitalización de la economía de un país. Nosotros hemos querido también modernizar la impartición de esta enseñanza en nuestras aulas y laboratorios, incorporando nuevas metodologías a través de proyectos como la simulación de una empresa en el aula, el PC Clinic, la asesoría en los procesos de imagen personal para una estética integral, el desarrollo de proyectos de vídeo y audio y el mantenimiento en nuestro centro de las infraestructuras comunes de telecomunicación. Nos esforzamos en cuidar la convivencia. En la organización y funcionamiento de nuestro centro se promueven las relaciones sociales entre los miembros de la comunidad educativa, fundamentadas siempre en los valores de igualdad, participación, responsabilidad, cooperación y solidaridad. Esta gran variedad de planes y proyectos que tiene implantados nuestro instituto está favoreciendo el éxito educativo del alumnado. En el curso 2008-2009, el índice de resultados positivos en la educación secundaria obligatoria ha alcanzado el 86%, siendo superior al 90% de aprobados en primero y segundo. En el último plan de evaluación externa, nuestro instituto ha sido valorado como un centro educativo notable en indicadores fundamentales como los proyectos educativos existentes, la organización y funcionamiento de los órganos de gobierno, los recursos humanos, materiales, las instalaciones escolares y la convivencia, entre otros muchos. Los profesores, las familias, el personal de administración y servicios, los colegios y los institutos del entorno, la universidad, el ayuntamiento, los centros culturales, sanitarios, medioambientales, los empresarios, los sindicatos, los colectivos para el fomento del empleo y el espíritu emprendedor, todos somos necesarios para conseguir impregnar de la mayor y mejor educación a nuestros alumnos en este siglo XXI que nos toca vivir. Es por ello que nuestro centro ha establecido diversos convenios de colaboración con algunas de estas instituciones y colectivos. Recientemente, nuestro instituto, junto con 33 profesores del centro, ha sido acreditado por la Consejería de Educación para impartir el practicum del máster del futuro profesor de secundaria que se imparte en la universidad a los alumnos que aspiran a ser profesores en el futuro.
Este curso académico 2009-2010 es el primero en el que se ha implantado el máster en aplicación del Tratado de Bolonia. Nuestro instituto tutoriza las prácticas a 15 alumnos universitarios guiados por otros tantos profesores tutores. Nuestro centro ha institucionalizado diversos actos académicos a lo largo de cada curso. Con el acto de apertura, damos la bienvenida a las familias y alumnos de nuevo ingreso. En este acto, se comienza el curso con un propósito diferente cada año. Este curso 2009-2010, nuestro lema ha sido éxito educativo de todos los alumnos, compensando desigualdades y elevando la calidad. A mediados de curso, celebramos la Semana Cultural, que cerramos con otro acto en el que entregamos a los alumnos destacados diferentes distinciones académicas. Y finalmente, para concluir el curso, realizamos un acto de clausura en los jardines del Instituto para reconocimiento, convivencia, disfrute, agradecimiento y graduación de nuestros alumnos y alumnas.